matrícula y padecen problemas por falta de electrificación, por falta de luz. ¿Cuál es el problema que han padecido durante mucho tiempo en esta colonia? El problema es que nosotros somos una colonia irregular en la región 200, donde está el municipio de trabajadores del municipio. Entonces resulta ser que en el 2008, pues prácticamente estábamos colgados, CP llegó, nos empezó a vender la luz, cada casa lo va pagando. Entonces llegamos a tener una cuenta exuberante, la colonia lo pagó una y otra vez, pero como habían dos comités que yo conformado, uno por nuestra parte y otra compañera más allá, que la otra gente deposita su dinero, que ellos vayan a hacerlo, pero ellos no hacen informe y tiempo. Nosotros somos el otro grupo que estuvimos pagando puntualmente, tenemos toda la documentación. Como la señora no pagaba, lo que pasó fue que CFE me debes, te corto. Pasó una vez, nos dividimos el adeudo en general, otra vez volvimos a pagar. ¿Por qué? Porque ella no depositaba el dinero. El otro tal se juntó de esta deuda. ¿Perdón? ¿Cuánto se juntó de esta deuda? Se juntaron 408 mil pesos, pero nos cortaron en total la luz en general. Nosotros lo pagamos en 1.360 y tanto cada persona, con el compromiso que se hizo, un compromiso con CFE, escrito, que dejando la deuda en automático en cero, nos pondrían los medidores, cosa que tardó más de un mes, nos pusieron trabas, que no había cables, prácticamente nosotros sin luz nos obligaron prácticamente, el otro grupo, oye, queremos luz, pero para compramos los cables, nosotros no, ¿por qué? Porque nosotros les damos toda la herramienta CFE, entonces ¿para qué pagamos? Se supone que pagamos nosotros, ellos tienen la obligación y el deber de darnos todo el servicio. Con el cable nosotros compramos nuestro cable y de allí, pero fue parte con fabulación, nosotros podemos entender a CFE. Porque igual nosotros, no hay cable, nos fuimos por allá un día, curiosidad, fuimos a la copia. Cuando vimos, tenemos también el video, es un cable transformador al morir. Esta es mi compañera, nosotros éramos un grupo de 38 familias. Nos quedaron cuatro personas que no le pusieron ese medidor. Salió su folio, pero como la tirada estaba un poco lejos, pedía 1.500 pesos. Digo, no podemos ser partícipes de la corrupción de 1.500 por familia. Pero como el otro grupo lo hacía, si no le decían, porque le compraron. Entonces nosotros, pues realmente no accedimos a eso. Y como no accedimos, y como éramos el grupo que estábamos en contra de CFE, hasta por eso le decimos, ¿por qué nosotros tenemos quien paga si no somos trabajadores suyos? Pero así se manejaba. O lo haces, o te quedas sin. ¿Cuánto tiempo llevan con esta situación? ¿Cuánto tiempo llevan? Ahí tenemos ya 13 años. Tuvimos 13 años ahora. Y el problema de que tenemos ya los medidores, el contrato folio, eso es del 2019 que CFE no ha cumplido. Al no poner esos medidores, la cuenta pues sigue aumentando mes con mes, se hizo exuberante nuevamente la deuda, cosa que nosotros podemos comprobar de fecha de pago, que son cuatro familias, que en el 2019 tienen sus folios, y no es posible, y esa es nuestra inconformidad, que nosotros más que todo, que no hay sensibilidad social. ¿Cuál es el llamado a la autoridad, a la comisión? ¿Qué es lo que están exigiendo? A la autoridad, presidente de aquí, de nuestra entidad, al gobierno, al presidente, igual de nuestro presidente, que por favor ya volteen a vista a los pobres, que realmente vean la injusticia que está haciendo. El día sábado, hace 8 días de sábado, llegaron y cortaron la luz a CFE. Cuando nuestro presidente ha dicho que ahorita que estamos en pandemia, los niños estudian por línea, no van a cortar la luz, cosa que las instituciones como CFE no les importa. Y ellos están sin luz desde hace un día, y no sé cómo se están engañando, pero momentáneamente todos dependemos de la casa ahí, de cosas, pero por la luz es muy indispensable. Entonces sería muy importante, ustedes saben. Y nos están obligando a pagar, ya hay un adeudo de 134.000. Y somos 27 personas, ¿y a dónde vamos a pagar esa cantidad? No la tenemos. Entonces sí, queremos pagar, pero que sea una cuenta.